Bien, nos encontramos en esta mañana con Luis Landa, que bueno, muy amablemente nos ha recibido. Queremos hablar un poco sobre estos tiempos de frío, de tanto frío, que uno busca obviamente calefaccionarse de algún modo. Y en los últimos días hemos visto incendios que tenemos que lamentar. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, digo, en estos momentos, con las calefacciones, con todo lo que uno puede prender teniendo el alcance? Buenos días, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Yo creo que hoy es un tiempo para, digamos, de mucho cuidado en todo el sentido de la vida, ¿no? Y mayormente en este tiempo de invierno, con el tema de calefacción, con el tema de que muchas veces, digamos, uno para ayudar a veces en vez de con un calefactor lo hace con la cocina, con el horno, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y a veces no toma las precauciones que debe tomar. Por ejemplo, de verificar que los conductos de ventilación estén correctamente colocados, sean los correctos también, porque a veces las personas piensan que poner un caño es poner un caño, ¿no es cierto? Y hay caños que no están aprobados para ventilación, por ejemplo, el caño corrugado, ¿no es cierto?, que no permite una buena ventilación, ¿no? Es más práctico, porque es más fácil para colocar, es más fácil para manipular, pero no es el adecuado para una ventilación. Tiene que ser el caño liso, el caño galvanizado, ¿no? Y se deben respetar, ¿no es cierto?, los diámetros, se deben de respetar a qué prolongación debe haber una curva, cómo debe ser la curva, ¿no es cierto? Uno tiene que cuidar cómo están los sombreros arriba del techo, que no estén achatados, que los pájaros no estén haciendo nido, porque muchas veces ha ocurrido, ¿no es cierto? Que los caños que donde pasan muchas veces por mampostería no estén podridos, porque a veces se pudre por un efecto de que al haber humedad el caño se pudre y muchas veces la mampostería se viene por ahí, ¿no? O sea, lo que es los contrapisos o parte de las losas, ¿no es cierto?, que a veces se filtran por ahí, ¿no? Y a veces las personas no cuidan o dicen, no, ya el año pasado anduvo bien, prendió bien, todo lo demás. Y lo otro es que las personas muchas veces no toman cuidado de hacer una verificación del artefacto, ¿no es cierto? Que el artefacto esté quemando correctamente, tanto el piloto como el quemador, ¿no es cierto? Mayormente aquellos que son sin ventilación, ¿no? Uno tiene que tener todo eso cuidado porque lo que llaman el asesino silencioso de verdad es silencioso y te mata de verdad, ¿no es cierto? Lo otro son las rejillas de ventilación que a veces porque entra mucho frío, la gente las tapa. A mí me ha tocado muchas veces ir a hogares donde hemos hecho la rejilla correctamente, de acuerdo a como la especificación de hoy Gajamusi aquí en Salto, ¿no? Y ver que las personas, porque entra mucho frío, ponen un papel y tapan la rejilla. Es el error más grande que puede haber. Los ambientes tienen que estar bien ventilados porque realmente le va a salvar la vida si el artefacto no anda como corresponde, ¿no es cierto? Uno tiene que tener todos esos cuidados. Y yo sé que a veces uno dice, no, pero prende, anda bien, pero tiene que ser alguien que realmente entienda, ¿no? Y que el otro cuidado que se debe tener, ¿no es cierto?, es llamar a alguien que entienda del tema, ¿no es cierto? Yo sé que todos tenemos el derecho de ganarnos la vida, a veces con un trabajo, pero lamentablemente a veces nos encontramos con la irresponsabilidad de gente que se larga a hacer cosas sin tener el conocimiento real, ¿no es cierto?, cómo debe ser el funcionamiento de un artefacto, ¿no? O sea, porque hoy tenemos muchos elementos como para valernos, ¿no es cierto?, y muchos lugares donde consultar el por qué un artefacto no funciona como corresponde, ¿no? Entonces tenemos hoy elementos como para decir, ya no andar, ¿no es cierto?, jugando con la vida del otro, ¿no? Entonces yo creo que realmente es un tiempo donde uno tiene que tener todos esos cuidados, ¿no? Lo que es ventilación, cómo debe salir. No cuesta nada un día subirse arriba de un techo o llamar a alguien, ¿no es cierto?, que verifique que esté bien la ventilación, fijarse que el horno funcione bien, no porque caliente la casa, sino cuando vaya a cocinar incluso, ¿no es cierto? Que el horno esté bien, que las hornallas funcionen bien, aunque hoy las cocinas modernas
vienen todo con válvulas, o sea, están, en ese sentido está un poco más resguardado hoy, pero no todos tienen ese tipo de cocina, ¿no es cierto? No todos tienen ese sistema. Pero bueno, yo creo que realmente hoy por hoy uno debe cuidar de no vivir a la antigua, ¿no es cierto? Porque estamos en tiempos modernos y tenemos elementos, ¿no es cierto? O cómo valernos y cómo realmente verificar que el artefacto con el cual estamos calefaccionando no esté en condiciones, ¿no? Y que realmente eso va a salvarnos la vida o nos va a ayudar a vivir mejor también, porque a veces si bien no nos mata, pero también trae problemas de salud, ¿no es cierto?, al estar contaminado el aire y todo que uno está respirando, ¿no? Luis, cuéntenos con respecto, por ejemplo, a los termotanques, que eso también es un tema que ha cambiado en los últimos tiempos, porque usted recordará que en un tiempo el termotanque se usaba dentro de la cocina y ahora no se permite eso, se tienen que estar instalados del lado de afuera. Eso también ha mejorado, ¿sí? Como usted dice, la modernidad nos ayudó en ese aspecto. Exactamente. Y también hoy los termotanques vienen con un sistema de seguridad que realmente, con sensores, ¿no es cierto?, que si no está evacuando los gases como corresponde, el calefón también pasa lo mismo, ¿no?, corta el gas. O sea, en ese sentido, la persona está más resguardada. Pero, ¿qué ocurre? Me ha pasado a mí como instalador, que he ido a una casa con un calefón, por ejemplo, moderno, con todos los sensores, y por una cuestión de que el calefón se apagaba, la persona que va a verlo le corta los sensores para que funcione, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, verificar y cuál era el problema, que en la ventilación, en el caño de salida, había una obstrucción, ¿no es cierto? En otro caso me ha tocado que había curvas que no deberían estar a la dimensión que corresponde estar, nosotros que también al no evacuar los gases, el sensor capta la no evacuación de los gases y apaga el artefacto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, por eso digo, hay que llamar o buscar a alguien que entienda por lo menos, ¿no es cierto? A veces uno le dice, pero no es matriculado. No importa, pero si es responsable, va a verificar que su trabajo o su función para lo que lo llaman la va a cumplir como corresponde, ¿no es cierto? Y yo creo que realmente es lo que el dueño de casa debe verificar, que llama a alguien responsable para hacerle el trabajo, ¿no? Algo importante también que no se ha modernizado mucho es la garrafa. Uno usa tal vez la pantalla cuando no tiene gas natural o no tiene un calefactor, o bueno, usa salamandra, por ejemplo, la cocina leña, digo, la estufa leña. Ahora, la garrafa también es un tema que es complicado porque a veces hasta hace una especie de explosión, ¿no? Cuando uno la usa tal vez en una pantalla. Porque hoy por hoy, o sea, también tenemos el problema que antes, por ejemplo, una garrafa, un tubo, cuando iba para ser recargada, la limpiaban, ¿no es cierto? Hoy ya lamentablemente, al no haber control, al no haber nada, vienen con un poco de agua, bastante agua muchas veces, ¿no? Y eso hace que no funcione como corresponde. Pero muchas veces la pantalla es la que no está en condiciones. Porque la pantalla está, digamos, que son plaquetas, ¿no?, que están aseguradas con un producto que muchas veces se desprende. Entonces uno tiene que verificar eso también. Y yo sé que a veces uno dice, pero ¿dónde voy a conseguir? ¿Quién me va a vender un poquitito para remendar esto, no? Pero uno tiene que hacerlo, uno tiene que buscar los elementos como para que no haya, porque si no también por ahí hay un desprendimiento y hay un mal funcionamiento del artefacto, ¿no es cierto? Y entonces, y el funcionar mal, ahí está quemando mal y lamentablemente, ¿no es cierto?, es muy perjudicial para la salud de la persona, ¿no? O sea, que también muchas veces las personas no toman ese recaudo, ¿no? Tanto también lo que se llama la estufa garrafera, todos esos elementos que uno usa para la calefacción, uno debe de procurar que funcionen lo mejor posible, ¿no es cierto? Sobre todo para evitar accidentes o terribles incendios como ha pasado lamentablemente a diferentes familias. Yo creo en todo tiempo, ¿no es cierto? O sea que antiguamente yo recuerdo que ocurría muy a menudo, nos éramos chicos y que la mayoría se usaba el brasero para
y cuando no se prendía bien el carbón, ¿no es cierto?, era muy dañino y muchas veces mataba también a las personas, ¿no?, por el monóxido de carbono. Yo creo que en todos los tiempos, nosotros, si bien hoy vivimos en otra época donde hay mucho más cosas, porque hoy un artefacto eléctrico es mucho más seguro, ¿no es cierto?, pero también tiene su riesgo, ¿no es cierto? Así que yo creo que hoy por hoy tenemos elementos hoy como para resguardar la vida, y ya digo, la ventilación uno tiene que procurar que esté en buenas condiciones y el artefacto en buen funcionamiento, ¿no? Eso lo está recomendando continuamente las empresas de gas, ¿no es cierto?, para que se verifique antes de prenderlo. No es que lo prendo y veo que prendió y está todo bien. A veces está quemando mal y uno no se da cuenta que está quemando mal el artefacto. ¿Cuántas veces vemos las paredes manchadas de negro, el artefacto todo hollinado, ¿no es cierto? Y a veces las personas no se dan cuenta de eso. Se dan cuenta cuando ya el artefacto no aprende más y que realmente le da tanto trabajo para aprender y se rompe, ¿no es cierto?, todo eso. Yo creo que todo eso puede evitarse antes del comienzo del invierno, ¿no es cierto? En el caso mío, por ejemplo, yo ya tengo un número bastante considerado de personas que antes de empezar el invierno yo voy y le verifico que el artefacto esté en condiciones, ¿no? Pero no todos toman a veces el mismo recaudo, ¿no es cierto?, de realmente de hacer que las cosas funcionen de esa manera, ¿no es cierto? Yo creo que realmente es un tiempo donde, más hoy que nos toca con todo este tema del COVID y todo eso, ¿no es cierto?, de vivir más resguardado, que el aire tiene que estar más limpio, todo, porque todo pasa por ahí, ¿no es cierto?, que están pidiendo que esté todo bien ventilado y un montón de cosas que hoy, digamos, nos exige una mayor responsabilidad a todos, ¿no es cierto?, a todos, tanto como los que trabajamos, hacemos este tipo de trabajo, pero también como el dueño de la vivienda, ¿no es cierto?, a que el lugar donde está viviendo realmente sea un lugar más seguro, ¿no es cierto?, porque tenemos los medios, ¿no? Hoy incluso ya vienen los aparatitos que uno puede tener en el hogar donde capta si realmente hay monóxido de carbono en el ambiente y todas esas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy uno puede vivir más, más resguardado, por así decirlo, ¿no? Y vuelvo a repetir, uno tiene los medios hoy, ¿no es cierto? O sea, hoy con el tema... Consultar a alguien de confianza y hacerlo antes de que inicie el invierno. Antes de que inicie el invierno, porque si no después cuesta. Cuesta porque ¿qué voy a pagarlo? ¿Y si me lleva el artefacto? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Yo por lo general un calefactor tiro balanceado yo lo traigo, yo lo desarmo íntegro, se comprueba que todo esté en condiciones, todo lo que es el funcionamiento, que las cámaras estén bien selladas, las cámaras de combustión y de aire de un artefacto estén bien, porque eso también tiene que ver, porque a veces el calefactor está quemado adentro, ¿no es cierto?, y donde se mezcla tanto la cámara de combustión como la cámara de aire. Entonces, todas esas cosas que uno tiene que verificar antes de que empiece el invierno, ¿no? ¿La estufa leña también tiene riesgos? Y si no quema bien, sí. Sí. Ha habido muchas veces, ¿no? Muchas veces ha habido de el problema de la... como lo dije, lo era con el brasero anteriormente y también, ¿no es cierto?, con el tema... Todo ambiente donde no está bien ventilado, que generalmente uno no se preocupa por la ventilación, por una cuestión del frío, ¿no es cierto? Uno piensa que está calentito, pero a veces lamentablemente, ¿no es cierto?, no tiene en cuenta cuál puede ser la consecuencia de estar todo cerradito, las rejillas tapadas, nosotros que eso puede tener una consecuencia muy dañina y a veces muy trágica también, ¿no? Y yo creo que todo ambiente donde hay algo que tiene combustión y no tiene salida, tiene que tener rejilla de ventilación. Bueno, ha quedado muy claro, Luis, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, es un tema importante, sobre todo por luego de las situaciones que hemos visto y escuchado de incendios, sobre todo en la localidad de Varela. Así que bueno, muchísimas gracias. No, para mí ha sido un gusto y muchas gracias a ustedes por la atención también de poder venir hacia mí, ¿no? Así que bueno, deseo que Dios les bendiga y realmente tengan un buen día, ¿eh? Ustedes como la audiencia.